Hola amigos, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a preparar la cena para mi esposo y mi hijo Nico. Entonces voy a preparar algo muy fácil. Entonces voy a preparar una salsita y unas quesadillas. Entonces aquí tengo lo que voy a ocupar para la salsita. Tengo un tomate rojo, 4 tomates verdes, 2 dientes de ajo, cebolla y un poco de chile, chiltepe, yo lo conozco como chiltepe. De hecho no pica mucho, entonces igual aquí ya le puse mi comal a calentar para poner los tomates a asar. Igual aquí de este lado tengo el quesillo y sal, entonces aquí voy a poner el tomate para asar, también los dientes de ajo y la cebolla. Entonces aquí voy a esperar que esté el tomate y ya después voy a pasar rápido los chiles para que no se me quemen. Ya quedó el tomate, ahora sí voy a tostar los chiles. Entonces lo voy a pasar rápido al comal para que no se me queme, como el comal ya está caliente. Ahora sí voy a comenzar a preparar la salsa. Entonces lo primero que voy a moler es el ajo y la cebolla. También aquí le voy a poner un poco de sal para que no me cueste moler la cebolla. Bueno amigos, yo quiero agradecerle de todo corazón por apoyarme en mis videos. Les agradezco por los bonitos comentarios que me escribe. La verdad hoy estoy bien contenta, aquí estoy con mi esposo y mi hijo, por eso hoy vamos a cenar, pero yo voy a preparar esta rica salsita. De hecho ahorita está lloviendo, haciendo un poco de frío, por eso también vamos a preparar esta comida muy rápido para cenar. Aquí quedó la cebolla y el ajo bien molido, y así voy a moler los chiles. Aquí ya molí el chile, voy a echarle el tomate. Ya estoy calentando las tortillas, ya le pongo el quesillo. ¿Pepe? ¿Pepe?
Bueno, aquí está mi hijo. Ya antes de cenar, pues aquí está tomando su cafecito y su pan. Entonces también, pues, como dije, ya es de noche. Vamos a comer algo ligerito. Yo también, para que mi hijo ya descanse bien. Pues él se duerme temprano. Para que uno también no lo dejamos que se desvele y que descanse bien. Bien, papá. Ya quedó la quesadilla. Entonces a mi hijo no le voy a poner salsita, nomás le voy a poner frijolito. Frijolito. Entonces aquí ya preparé el quesadilla de mi hijo. También aquí ya quedó el mío. Ahora sí le voy a preparar a mi esposo. Bueno, amigos, pues nosotros aquí, así son nuestras noches aquí. Pues esta es mi noche. Pues a nosotros aquí cenamos en familia. Así, a veces yo también pongo mi nixtamal, pero como tengo más tortillas, no voy a moler, entonces no puse mi nixtamal. Porque nosotros aquí acostumbramos a poner nuestro nixtamal en la noche para que el día siguiente esté frío el nixtamal para hacer las tortillas. Entonces, pues aquí estoy con mi esposa y mi hijo para cenar estas quesadillas. Entonces aquí ya quedó las quesadillas. Igual aquí ya quedó la salsita. Pues ahorita ya nos vamos a sentar para cenar. ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy, pues mi esposa preparó unas quesadillas para cenar. Y aquí hay pancito. Yo, de hecho, fui al centro a tener el pan antes, en lo que ella también estaba aquí temprano haciendo sus cositas. Salí a comprar el pan y ya regresando, pues ella preparó la cena. Vamos a cenar la salsita. Pues primero voy a comerme un cuernito. Entonces espero que les guste este video. La verdad, así es nuestro día a día. A veces, como ella mencionó, a veces pone su nixtamal o pone su frijolito en la noche para que en la mañana, pues también ella, cuando una nena, como en el hombre no hay nada en la noche, lo deja en la noche para que en la mañana ya también esté cocido y ya para comer en las mañanas. Bueno, entonces parte de nuestra vida diaria. Aquí está Nico, nos acompaña como siempre. Sí, hola. Igual, una disculpa, pues nosotros aquí en nuestra región hace mucho frío. Entonces acostumbramos tomar mucho café. Igual nosotros ya no nos hace daño por lo mismo que ya no estamos acostumbrados y por lo que está haciendo mucho frío. Y de hecho es café natural, no es café, bueno, tratamos de que sea café cosechado de aquí mismo. Entonces no tiene tantos químicos, entonces no nos hace tanto daño, como ella menciona, pues eso nos acostumbra. Té tomamos de vez en cuando porque hace frío. Tiempo de calor, claro, un tecito frío. O agua, exactamente. Pero pues aquí como hace frío, como hoy está lloviendo, entonces nos cae siempre bien un cafecito, entramos en calor. Está bueno el pan, ¿eh? Está rico, ¿no? Pan. Sí. ¿Y te comes otro pan, perdón? Sí. Si quieres ya voy a comer tu quesadilla. ¿Pepe? Dame tu café. Así. También aquí les quiero compartir mis florecitas. Pues como está lloviendo, entonces se quebró la ramita. Entonces yo lo agarré y ya lo metí en el vaso para que luzca mi mesa. Igual estas florecitas yo los conozco como bolita de hilo. Entonces yo lo tengo atrás de mi casa. Vamos a probar la quesadilla. No. Bueno, amigos, yo le voy a poner salsita recién hecha de guacajete. A mí esta salsa como me encanta. O sea, de chile chile seco, tomate verde y tomate rojo, y así me encanta a mí la salsa. Entonces aquí está mi quesadilla. Y después de esto, pues a dormir. Ya mañana pasaremos las actividades del diario. Yo de hecho también estoy haciendo una camita allá afuera, está pendiente todavía. Le voy a poner la salsita. ¿Está? Sí, ahí.
la broma. ¿Tú qué te gusta? ¿Tú? ¿Tu salsita preferida? La verdad, como buen mexicano y oaxaqueño, me encanta el chile, amigo, así que la salsa. En vez de la comida, tiene que tener algo picante. Por mi hijo, pues a veces no le ponen mi esposa. Pero yo siempre le digo, pues una salsita aparte, un canario, un chile para morder, aunque sea. Y es que a ti, que para que caiga bien, estamos acostumbrados también en eso, mucho picante. ¿Yo? ¿Tú no? ¿Qué no? Ah, ya estoy subiendo. ¿Papé? 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 Bueno, amigos, pues aquí ya terminé de cenar yo. Entonces, muchas gracias por querernos tanto y ver nuestros videos. Entonces, la verdad es, saludos a todos. Siempre espero que a veces tardamos en hacer videos, que a veces también hay trabajo. Espero que nos tengan paciencia. A veces subimos videos cada 3-4 días, es porque a veces hay trabajitos que hacer. Bueno, amigos, entonces espero que les guste este video. Entonces, pues, yo ya me despido de ustedes y nos vemos en el nuevo video. Igual, amigos, yo creo agradecerles a todos ustedes por apoyarnos, como siempre. Dios bendiga a todos ustedes, cuídense mucho. Nosotros aquí ya estamos cenando, mi esposo ya acabó. Entonces, también aquí estamos felices, pues, al lado del fogón, ya que ahorita está haciendo un poco de frío. Entonces, Dios bendiga a todos ustedes y nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias. Adiós. Adiós.